que aquí se han hecho investigaciones muy poderosas con respecto a aprendizaje. Y bueno, por aquí estoy con alguien que nos puede hablar así rápido. Hi. I am here from the University of Nevada, Las Vegas, UNLV. We rank as one of the most diverse campuses in the nation. We have over 315 undergrad majors for students to come check out, so hope to see you soon. Pues me vine hasta acá porque resulta que hemos encontrado una super investigación del Dr. Heeman, donde él nos está hablando acerca de sus estudios que están efectuando desde el 2015 principalmente, y ahora en el 2017 se tiene un paper impresionante. Que ubica a esta investigación dentro de una de las más importantes en lo que hace referencia a los temas de aprendizaje. ¿Y qué es lo que maneja él en esta investigación que me llamó tan poderosamente la atención? Él encuentra, él encuentra cómo hay una parte del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior, CCA. ¿Sí? En esa corteza es donde ocurre realmente, una descarga eléctrica importante cuando tú, por ejemplo, tienes una expectativa con respecto a algo y esa expectativa luego no se cumple. Si la expectativa no se cumple, en esa zona del cerebro es donde se genera una reacción eléctrica que hace que las personas o se queden en un estado de negatividad, o si están entrenadas y ya rápidamente den un salto, sabiendo que ocurre en esa corteza anterior cingulada, sabiendo que ocurre, la persona genera un cambio inmediato. Esto a mí me ha parecido sorprendente porque dice el Dr. Heeman que esto va a revolucionar todos los procesos de aprendizaje del mundo, porque al conocer exactamente el sitio donde se genera la descarga, se pueden hacer muchos procesos para que la persona pueda aprender más rápido y no se quede en un estado de inconformismo total. Vamos a poner un ejemplo. Él dice, ¿qué pasa si tú vas a abrir una puerta? O llegas a un edificio y vas a abrir una puerta. Tú tienes la expectativa de que la puerta se va a abrir. En el momento que tú vas hacia la puerta, tomas el pomo de la puerta para abrirlo y no se abre, en ese momento hay una descarga impresionante en tu cerebro y la persona se queda choqueada. Y en la vida él dice que muchas personas se quedan ahí como en un loop, y eso impide que esa zona del cerebro permita que tú puedas avanzar hacia el encuentro de soluciones. Por eso yo siempre les digo, cada vez que hemos estado hablando de gestión de emociones, de armar otras rutas neuronales, de hacer otra manera de manejar las situaciones, eso nos va a permitir a nosotros, nos ha de permitir entrenarnos, y eso me parece muy valioso. Parece que los experimentos en nanotecnología empiezan a avanzar hacia cómo es que se puede ir a esa zona del cerebro. Así que, queridos amigos, esa expectativa que tenemos con respecto a algo, si no se da, el primero que reacciona es esa zona anterior cingulada del córtex. Así que, queridos, nos vemos muy pronto y voy trayendo más posibilidades por todos los lugares donde vaya, de investigaciones fantásticas que tendrán que ver con los procesos de aprendizaje. Los quiero mucho y, bueno, me despido aquí de esta super universidad. Es una universidad que tiene más de 30.000 estudiantes y, como muy bien nos contaba el joven al principio, dicen, después de Harvard, escoge esta universidad. Eso es lo que yo dice. Bueno, cada universidad dice lo suyo. Un beso, los quiero mucho. Nos vemos muy, muy pronto.